Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos con un nuevo concurso de pesca, lo que es a la corvina de mayor peso. Hoy nos tocó el turno a estar en Claromecó, ¿eh? Estamos con el club de pesca Claromecó, en el cual me voy a agachar para hacer reparos si me escuchan bien. Bueno, mar bueno, hasta ahora nos viene tocando bárbaro, se está poniendo un poquito acá del oeste y en verdad del suroeste. Pero bueno, voy a saludar a la gente que está pasando acá. Bueno, les sigo contando. Hoy 1.000.000 de pesos a la corvina ganadora, lo que es el concurso 6 horas a la corvina de mayor peso. También hay premio al bagre, premio a la pescadilla, premio a la raya. Así que un concurso lindo, como siempre venimos acá con los hermanos Loizaga. Y ahora les vamos a mostrar la carnada que vamos a usar hoy. Hola Emilio, buen día, ¿cómo andás? Hola Cali, ¿cómo va? ¿Todo Hola, bien? Emilio del Repunte Pesca. ¿Cómo Gracias eso? Por darnos carnada siempre, ¿eh? No, por favor, encantado. ¿Hoy nos viniste a acompañar? Hoy venimos a probar suerte. ¿Qué te, contame, con ¿qué el equipo de Pasión por la Pesca? Mirá, tenemos langostinos. Muy bien, langostinos de primera. Mirá, espectacular, cómo espectacular. Tremendo, mirá, la medida perfecta. Perfecto, esto viene ya. Están congeladitos, sí, ahí, sí. Se está descongelando. Y ahí tenemos algo preparado. Este es un preparado que preparo yo. No preparo muchas cantidades para el negocio, pero mirá. Espectacular. Este está preparado, ya la consistencia es mucho más duro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando lo atamos con el hilo, no lo revienta. Queda más consistente. ¿Tiene algún aditivo ahí? Sí, algo tiene. Mirá qué grosito. Espectacular, ojalá que le guste a la corvina. Sí, le gusta, anda muy bien. Bueno, y también tenemos unos calamares. Unos calamares para cortar en tira y acompañarlo con el langostino. Y esperá que me faltó agarrar la anchoa. Y además, anchoa de la mejor. La vedette del repunte. Muy buena anchoa. Anchoa, estas son envasadas a bordo. Mirá. Tremenda, la sangre, después te voy a mostrar cuando filetemos alguna que esté descongelada, tan infernal de sangre, y mirá, viene toda con escama. Esto es espectacular para que no la queme el frío. Una anchoa espectacular, la verdad, muy buena. Muy bien, el repunte pesca como siempre. Belezar Fiel 265. Los esperamos con la carnada de las estadísticas, que están metiendo premio como siempre. Muy bien. Con la carnada del repunte. Muy bien. Vamos a ver ahora qué pasa acá en el concurso de Claromecó. Suerte Emilio para vos. Gracias. Para con el langostino de Emilio preparado. Muy bien.
Juana y pica, pescadilla, vos corvina recién, está movidito, está hermoso, vamos a seguir intentando. Te acabo de cocinar, Cali. Acá estamos con los bifes de Quique Godoy. Muy Le bien. Mandamos un saludo a Quique. Muy Excelentes bien. Bifes. Oficiante, igual que vos. Mirá qué bifacho nos vamos a comer. Tremendo. Reparito, bueno, contame cómo es la pesca. Y le está saliendo algo de... Bueno, los primeros tiros salieron dos corvinas. A un muchacho se le fue una buena que la vimos, que tenía, se veía de más de 2 kilos, y se le escapó esa. Y después, bueno, al lado sacaron otra de 1,5 kilos más o menos. Y Juan agarró un chucho bueno y una corvina. Y vos, Cali, agarraste una corvina también. Y pescadilla también agarraste. Bueno. Pero por ahora viene entretenida. Ahora está lleno del todo y ya se calmó la pesca. Así que vamos a esperar, seguramente cuando empiece a bajar un poquito vamos a empezar a llegar de vuelta donde está comiendo el pescado. Bueno, vamos a comer. Vamos a comer. We'll be right back.
terminó? Terminó nomás, Cali. ¿Terminó? Bueno, nos fue bastante bien. Sí, algo de pesca hubo, por suerte, y en el sector pescaron muy bien. Muy bien. Acá nos dijeron que ahí levantaron una muy buena, ahora lo último. ¿Que puede ser la ganadora? Sí, puede ser la ganadora. 3,4 kilos, nos dijo ahí un amigo. Hay que ver allá. Hay que ver ahí cuando lleguen todos los controles, hay que ver a ver qué después, a ver cómo queda la clasificación. Igual, una grande, ni bien arrancó el concurso que estaba acá al lado nuestro. Sí, se fue. Sí, se le fue. Se quería morir. Sí, en el segundo tiro. Primer tiro fue 10 minutos. Sí, que... Vamos para la entrega premio, a ver. Vamos, a ver qué pasa. A ver los ganadores. A ver cómo queda la clasificación. Vale, vamos. Muy bien, y ahí estaba. Y creo que nosotros estábamos en el medio de la pesca, de lo que fue esta linda pesca, en el medio del baile, diríamos, porque ahí al lado nuestro salieron casi todas las piezas ganadoras. Lo que fue el primer puesto, lo que fue el segundo, el tercero no tanto, pero sí el cuarto puesto. Bueno, tuvimos buena pesca ahí. Después había que tener un poquito de suerte y sacar la corvina más grande. Pero estuvimos acertados con el lugar esta vez con Juancito, en el cual le agradezco que siempre me acompaña. Y bueno, y ahora en el final vamos a conocer cómo fue la pesca. 406 cañas dieron vida a este concurso, pocas. Creo que mucha gente pensó que iba a estar feo el mar y estuvo espectacular. Con un viento suave de lo que fue el suroeste estuvo muy, pero muy bueno. Así que el pronóstico no daba tan lindo, creo. Mucha gente se asustó. Una lástima porque se lo perdió un mar bueno y había un muy buen concurso con importantes premios. Vamos a ir a la primera pausa, volvemos enseguida, no se vaya, espéreme solamente 5 minutitos.